Muy bien, muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos nuevamente en vivo, transmitiendo desde eh, la caja negra del histórico espacio, recinto del Teatro Municipal de Lima y hoy día eh, viernes 8 de abril del presente año 2022. Eh, tenemos el gran honor, la gran alegría de po poder compartir eh, una conversación, un diálogo, un diálogo en torno a una ciudad poética eh, con nuestros colegas arquitectos y poetas aquí presentes y que eh, realmente agradecemos muchísimo eh, su presencia, la generosidad de eh, compartir un poco de, de su tiempo a través de estas reflexiones, de estos diálogos y sobre todo de las posibilidades de propuestas que puedan surgir eh, desde esta, eh, eh, estas eh, interacciones, estas relaciones que surgen a través de la palabra. Nos encontramos en la segunda presentación del ciclo Ciudad Poética celebración de la palabra y a continuación me gustaría expresar el agradecimiento por parte de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura de la Municipalidad de Lima, asimismo expresar a ustedes, queridos invitados, los saludos y a la ciudadanía, los saludos y agradecimiento de nuestro señor alcalde. Jorge Muñoz, quien siempre está en una permanente eh, labor también eh, a través, por supuesto, de las gerencias de educación y deporte y la gerencia de cultura, en una labor permanente por eh, humanizar, por sintonizarnos en ese sentido educativo, en ese sentido espiritual tan importante que eh, nos permite eh, cualquier eh, entrega de corazón hacia la cultura. Y me gustaría poder empezar contándoles, estimada ciudadanía, que este diálogo gira en torno, como ya lo hemos mencionado, en torno a las reflexiones que eh, los presentes arquitectos, el arquitecto... Eh, eh, la arquitecta eh, Madeleine Mendoza Murillo, aquí presente, el arquitecto Daniel eh, Flores Apaza, aquí también presente, y, y la socióloga y poeta eh, María del Pilar Cáceres, también con nosotros en la mesa, eh, van a poder pues, eh, compartir, ¿no? Entonces, me gustaría poder presentar este evento agradeciendo, por supuesto, al equipo de la... Eh, Gerencia de Educación que nos permite transmitir a través de esta página de Lima Le eh, y agradecer a nuestro equipo, también de la Comisión de Educación y Cultura. Entonces, vamos a iniciar esta, este diálogo con una secuencia de. Eh, yo les voy a proponer una suerte de, de preguntas y que ustedes puedan empezar de, podemos empezar de pronto de izquierda a derecha eh, con, con nuestra estimada arquitecta eh, Madeleine Mendoza y, y seguidamente o oh, y, y luego continuar con las eh, otras expresiones no y, y así tenemos dos tres rondas y vamos llegando pues de pronto a una conclusión eh, pero permítanme por favor presentar a nuestros estimados ponentes, antes que nada voy a, eh, voy a, 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 a tratar de presentar el eh, la, lo que buscamos en esta primera ronda. la pregunta, estimados arquitectos, y antes de su, de su, de su intervención, voy a presentarlos eh, debidamente a cada uno de ustedes. Y, pero vamos a centrar con la primera pregunta, ¿no? que es, nos encontramos ahora en un momento muy particular de nuestro contexto histórico, social, económico, político. Como todos sabemos, la, la presencia de los acontecimientos pues, mundiales se influyen unos con otros. La pregunta es, ¿cómo... Creativizar, cómo creativizarnos como ciudad, como ciudadanía, entendiéndonos que, que, que la ciudadanía, nuestro, nuestro, nuestro ser en la ciudad, nuestro estar en la ciudad, es una relación. ¿no? Entonces, ese es la primera, el primer tema que nosotros nos gustaría poder eh, eh, mencionar. ¿Cómo creativizarnos en...? este espacio de la ciudad y vamos a hacer el uso de la palabra para responder en, con unos eh, primeros cinco minutos a nuestra estimada arquitecta Madeleine Mendoza quien es arquitecta y coordinadora en el área de eh, acabados de la construcción, en diseño retail, monitora en fechas, en fichas de acciones de mantenimiento para la PRONIET 2021, y asimismo es una eh, eh, arquitecta pues con, con un activismo eh, muy reconocido por también ser vocal de la importante organización OPEA Perú, la organización peruana de estudiantes de arquitectura, ¿no? Y, y, y es actual eh, líder de la región Lima en el programa Defensores del Patrimonio eh, del Ministerio de Cultura. Entonces, yo quisiera, por favor, que podamos ofrecerle un gran aplauso a nuestra estimada arquitecta Madeleine Mendoza Murillo. Bienvenida, estimada Madeleine. Eh, agradeciendo en sí a la comisión por la invitación y asimismo sí al regidor Florentino por esta oportunidad que nos da para compartir nuestras, nuestros puntos de vista, nuestras ideas, nuestro diálogo junto con ustedes. Eh, saludarlos también a cada uno por compartir la mesa. Y sí, bueno, ya entrando en la pregunta que nos acaba de mencionar es realmente ver nuestra sociedad, no enfocarnos desde el punto de partida, nosotros como arquitectos, qué podemos solucionar, cómo podemos solucionar esta problemática que actualmente está dándose en nuestra ciudad lima. entonces, muchos de nuestros colegas nos preguntan, ¿no? o también muchos estudiantes de la organización en la cual formo parte, gracias a dios, es mi segunda familia, y nos preguntamos, eh, cómo podría aportar yo desde mis conocimientos a fomentar o a mejorar en todo caso la arquitectura en nuestra ciudad. Entonces empezamos a enfocarnos mucho en la problemática, ya sea de un distrito eh, muy en específico o también de nuestra región Lima, ¿no? Y por qué y cómo creativizar. Entonces eh, entramos a la investigación. Eh, de acuerdo al planteamiento del problema. Después del planteamiento del problema empezamos a indagar con las hipótesis que se pueden dar en las propuestas de proyectos arquitectónicos y también por qué no en las intervenciones urbanas que muchos colectivos hoy en día, gracias, están haciendo. Y también por qué no agradecer a muchos de los municipios que se están apoyando. Y la pregunta clave es cómo seguir creativizando de nuestro trabajo como arquitectos o como también los estudiantes de arquitectura. Entonces, se está viendo hoy en día estas intervenciones, este apoyo mutuo que muchos estudiantes quieren aprender y quieren colaborar también. Entonces. Eh, se busca siempre eh, el apoyo de muchos profesionales y, por qué no también mencionar de los vecinos que también se involucran mucho con esta problemática. Voy a eh, instar a, a, colocar much, a mencionar lo que dice Le Corbusier con respecto al espacio público y también la persona, porque si bien él menciona que el protagonista del espacio urbano es la persona. Entonces todo depende de la persona en tomar esta iniciativa y por qué no trabajarlo. ¿no? Y es así, cuando yo, en mi opinión, juego mucho en el tema y por qué no practicarlo en los espacios públicos, el tema urbano y la poesía y la creatividad, porque no podemos eh, darnos límites a pensar. O colocar otras ideas sin sustentar el motivo por qué lo queremos hacer. Entonces, siempre vamos a correr, digamos, este desafío, pero a la vez colocarnos muchas metas para lograr nuestros objetivos como profesionales. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Madeline Mendoza, arquitecta. Eh, y vocal de OPEA Perú. Eh, efectivamente, ¿no? el ser humano como fundamento del espacio eh, nos va acercando precisamente a estas, a, a estas instancias en las que tenemos pues, que ir reflexionando y, y aproximándonos a las posibilidades de la, de la creatividad desde esa humanidad. Vamos enseguida entonces a... Eh, a continuar con las reflexiones en base a cómo creativizar esta, esta ciudad, cómo creativizarnos, no? porque somos parte nosotros pues de la ciudad, no estamos lejos de ella, ¿no? pero cómo creativizarnos. Y vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro estimado arquitecto Daniel Flores Apaza, quien es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica y con estudios en París y diplomado en Derecho Inmobiliario. Asimismo, eh, estimado arquitecto Daniel Flores es autor de diversos artículos académicos sobre arquitectura, patrimonio y ciudad. Actualmente se desempeña en la gestión y el desarrollo socioeconómico y de fomento local. Un aplauso, por favor, de bienvenida a nuestro estimado arquitecto. Eh, Daniel Flores Apaz. Muchísimas gracias. Bienvenido, estimado arquitecto Daniel. Gracias. Eh, buenos días con todos. Muchas gracias eh, por la invitación. Eh, yo creo que es una pregunta eh, que nos, nos interpela mucho. Yo creo que nos, nos invita a, a una reflexión muy profunda, que evidentemente en cinco minutos creo que va a quedar insuficiente. Y, de hecho, tampoco es como que una reflexión eh, individual. Esto es una reflexión que creo que merece ser muy colectiva, de todas maneras. Eh, modestamente, mi reflexión individual... Eh, la pregunta misma me, me cuestiona bastante el hecho de que creativizar una ciudad eh, implica tácitamente que eh, damos como inyecciones de creatividad, ¿no? Como... Eh, como algo que eh, está un poco aburrido, ¿no? ¿Cómo podemos eh, dinamizarlo? Y yo creo que esto parte mucho de eh, un problema de fondo, ¿no? O sea, ¿por qué quisiéramos creativizar algo? Es porque percibimos que no es lo suficientemente creativa, quizás, ¿no? Eh, y yo creo que, ya aterrizando en el caso de Lima, y esto creo que es una cosa que eh, es transversal a todas las ciudades del mundo, ¿no? Enfrentan diversos problemas de todo tipo. Eh, en el caso de Lima, naturalmente creo que tenemos actualmente una, eh, un conflicto entre hombre y territorio, ¿no? Esto es un es un ida y vuelta, es un ida y vuelta que tiene que, que ver también como la forma como la ciudad de Lima ha crecido, se ha desarrollado eh, y se ha metido cabe a sí misma. ¿no? Eh, no quisiera adelantarme a otras preguntas, ¿no? Pero naturalmente estamos ante una ciudad, pues ciertamente un poco enferma. Yo creo que eh, la creatividad es espontánea, la creatividad surge cuando el territorio nos invita, ¿no? Nos invita a ser creativos. Eh, yo creo que en Lima hay ciertas condiciones de estrés, no, hay ciertas condiciones ambientales que impiden de alguna manera, ¿no? Si queremos verlo en esos términos, impiden o limitan un poco la creación eh, espontánea. Por supuesto que todos estos conflictos tienen el potencial de, de repente, incentivar otro tipo de creatividades. O sea, eso también a mí me parece como una una cuestión muy interesante, ¿no? O sea, porque lo que nos puede parecer bueno o malo finalmente depende de qué lado lo estamos mirando no por ejemplo para poner concreto o sea eh, hay toda una retórica en el perú en los últimos 40 años eh, de romantización o de digamos evocación a eh, la forma como los peruanos han salido adelante en los momentos de crisis que hemos vivido en, en los últimos bueno, de repente mi generación no ha sufrido todo lo que han sufrido generaciones anteriores pero Naturalmente, el Perú ha pasado por épocas de crisis y la creatividad peruana, no es otra, como la entendemos hoy en día, ¿no? no es otra cosa que esa respuesta ante el problema. Eh, y claro, en efecto, en efecto eh, la creatividad surge también como una respuesta del hombre ante los problemas que le presenta, eh, hablando en el caso concreto que planteaba hace un ratito, el contexto político-económico, pero si lo llevamos más atrás, es la respuesta a los problemas que nos enfrenta el territorio mismo. O sea, pensemos un segundo cómo es que Lima se funda, por qué se funda acá, quién es el primer habitante de Lima, a qué retos se enfrentó. Cada civilización que ha poblado este valle, este territorio, se ha enfrentado a un reto distinto y ese reto le ha supuesto una creatividad para adaptarse a ese medio. Eh, el arquitecto Gunter, por ejemplo, nos hablaba de eh, las diversas ocupaciones que ha tenido el territorio limeño en el tiempo desde la época pues, de los Cajamarquilla los Huari eh, y por supuesto previos a la llegada de los españoles ¿no? eh, cada civilización ha tenido un reto distinto y ha sido creativa a su manera, los españoles cuando llegan también a Lima eh, se adecúan a este contexto de manera muy creativa rehusan eso es muy importante, reutilizan elementos del pasado y mi lectura un poco de la ciudad contemporánea es también esa, me gusta mucho ver la ciudad desde una mirada del palimpsesto, ¿no? de la, de una serie de capas que se van montando una sobre otra y cada capa tiene su propia historia, sus propios retos, sus propios desafíos y cada generación aporta con su creatividad y su respuesta eh, la ciudad de hoy de repente es un poco más conflictiva, justamente porque las respuestas que están apareciendo de repente ya no son tan inspiradoras, ¿no? De repente no, de repente es una lectura un poco, un poco pesimista, pero eh, a mi modo de ver, ciertamente eh, la ciudad de Lima ha ido creciendo de una forma negativa, ¿no? En los últimos por lo menos 60 o 70 años. Eh, negativa, cosas muy concretas, la destrucción, ¿no? la negación del, del territorio. O sea, antes, hasta 1940, la ciudad de Lima crecía en sintonía, más o menos, ¿no? pero en sintonía con su territorio. Era, es un modo de crecimiento tradicional de la ciudad. Eh, es decir, la ciudad se expande siguiendo ciertos caminos preexistentes, siguiendo los cursos de agua, aprovechando los cursos de agua para... Eh, hacer vegetación recordemos que el olivar de San Isidro es por ejemplo el aprovechamiento de un bosque virreinal sobre un campo irrigado prehispánicamente que en 1920 eh, la familia pues Moreira y Pasoldan supo sacarle provecho ¿no? para hacer una urbanización bonita muy distinto de las urbanizaciones que se hicieron en los años 80 90 en donde el territorio fue simplemente arrasado invisibilizando sus preexistencias destruyendo sus cursos de agua entonces, por supuesto que son respuestas distintas, y yo creo que una respuesta es más inspiradora que otra. Y en la medida en que tengamos una ciudad que sepa respetar esas preexistencias eh, que inspiran, yo creo que se vuelve más poética, ¿no? Porque, ¿qué, es, qué era Lima? Pues, este, ¿qué era la Lima tradicional? Si no esa lima de las jacarandás de las bugambillas, esa lima de los eh, callejones cantarines, esa lima de las fuentes de agua esa lima existió esa lima no es una ficción ciertamente desde los años 50 y una arcadia colonial que un poco niega es un... y por supuesto también exagera algunas cosas pero esa lima tradicional existió y esa lima tradicional ha sido destruida no destruida por por supuesto otras otras respuestas arquitectónicas urbanísticas seguramente con cierta validez por supuesto pero la poética dónde quedó no entonces sí Ciertamente, yo creo que el tema territorio, ecosistemas y el patrimonio son los elementos que, a mi modo de ver, son el sustrato de la inspiración. Yo creo que toda ciudad en el mundo que se precie de ser poética o de ser cuna de poetas es porque esa ciudad brinda, ¿no? Brinda una mística, brinda una poética, brinda una cultura, un paisaje y un entorno ciertamente inspirador, humano. Eso en Lima, si bien lo hemos perdido en, muchos, en muchas partes, creo que el reto es eh, retomarlo, el reto es volver a, a construir, volver a implementar, renaturalizar la ciudad, recuperemos los riachuelos, recuperemos los canales, el Guatica, el río Surco, los canales de los valles antiguos, hagamos parques. Humanicemos las calles, sembremos árboles, recuperemos el patrimonio, las casonas y veremos cómo esa población se va sanando espiritualmente, va encontrando elementos de inspiración y, y va siendo más humana la ciudad. Creo que es un fenómeno positivo que se replica a sí mismo positivamente, ¿no? Esa sería mi apreciación por el momento. Esto podría ser muy extenso, pero por ahora me quedaría con esas ideas. Gracias. Muchísimas gracias, estimado arquitecto Daniel Flores, por estas reflexiones eh, y, y que nos resultan eh, bastante interesantes, puesto que eh, ya eh, nos está haciendo una expresión de que la referencia eh, la referencia de una ciudad para poder eh, inspirar para que la ciudad sea inspiradora la referencia es precisamente esa sintonía que el desarrollo de la ciudad puede tener con primer lugar su, el, sus fundamentos territoriales, el flujo de sus, el curso de sus ríos las tradiciones también, la, esas materialidades eh, humanas que fueron concebidas eh, con un sentido y que al mantenerse al respetarse y, y también renovarse pero reconociendo su, su validez, su valor nos pueden resultar de inspiración, porque precisamente la tradición es eso, es esa transmisión de valores que han permitido a nuestra especie la sobreviven no solamente la sobrevivencia, sino la, la vivencia de instantes, de momentos plenos de belleza, de momentos plenos de amor también, como podemos tener todos, nuestros, hay instantes plenos de belleza y plenos de amor. ¿no? Y, y en ese sentido agradecemos mucho esta reflexión. Vamos entonces a continuación con nuestra siguiente invitada eh, en este diálogo entre poetas y arquitectos. Y, y, y vamos a hacer la presentación de nuestra estimada invitada, María del Pilar Cáceres. Ella es una activista y socióloga, poeta, también becaria en la Ford Global Fellowship y del programa de intercambio de la Universidad de Arizona. Ha sido también ex-becaria del programa CHOP y actualmente es mentora del programa CHOP Plus Lima. Entonces, a continuación, tenemos a nuestra estimada invitada María del Pilar. Cáceres, a quien solicito por favor un caluroso aplauso para darle la bienvenida. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Eh, agradecer a las personas que se han tomado el tiempo de estar acá, a las personas que se están conectando, al, a los y las organizadores del evento, a los y las compañeras que están acá compartiendo en la mesa conmigo. Y agradecer también siempre a mis ancestras por su lucha que me permite estar el día de hoy acá con ustedes. Bueno, yo creo que, que más allá de la versión que tiene cada una de nosotros sobre Lima y de también la versión histórica de Lima, hay que reconocer que Lima es el espacio físico donde convivimos todos. Este, convivimos desde quienes venimos de padres migrantes, desde quienes son migrantes, desde quien, quienes tienen abuelos migrantes. Y también personas que, están, que son migrantes de paso, ¿no? que están en una estadía corta en Lima. Y entonces tenemos un espacio donde convive mucha gente con diversas visiones del mundo, con diversas culturas, e inclusive con diversos lenguajes o maneras de hablar o maneras de manifestarse. Y lo que sucede cuando estamos en un espacio donde somos tan distintos, tan diversos, ocurre que a veces podemos tener encuentros que pueden ser armoniosos, pero que también a veces pueden ser violentos y caóticos. Este espacio de violencia o armoniosidad creo que también es reconocer que nos da la posibilidad también de afianzar nuestras identidades. Desde la sociología hay un enfoque que se llama el fenomenológico y el principal representante de esta escuela de pensamiento es Alfred Schutz, y Alfred Schutz decía que en un espacio cuando interactúan grupos que tienen diversas formas, diversos códigos, permite que el grupo que se entiende como el nosotros afiance su identidad, afiance sus códigos a partir de la interacción con nosotros y la diferencia que tienen con ese grupo. Y siento que Lima ha sido ese espacio. Tenemos personas, por ejemplo, que han migrado de las zonas altoandinas, que son personas que he hablantes. Y al encontrarse con personas con quienes no comparten códigos o no comparten el lenguaje, hace que se afiance esa identidad. Tenemos grupos colectivos eh, regionales que se junta para celebrar festividades y todo ello. Pero tampoco quiero romantizar este proceso, porque este proceso también genera violencia. Quienes venimos de grupos margin históricamente marginalizados o habitamos en cuerpos racializados, siempre nos enfrentamos en la ciudad a espacios de violencia. Y la violencia no solo se entiende como una agresión física, la violencia también es el acoso sexual callejero, el no tener oportunidades en nuestros barrios, el... Tener que enfrentarnos a microrracismos, el que las, la policía o, los, o las personas de autoridad a veces nos criminalicen por cómo lucimos. Y yo sí creo que la violencia genera siempre algún tipo de dolor, pero el dolor también es una posibilidad. Y cuando escucho la palabra creativizar, para mí, creativizar es tomar el dolor y convertirlo en arte. Creo que muchos poetas hacían eso, ¿no? y creo que el arte es eso, es contar tu vida cotidiana y si vives en un cuerpo que usualmente está enfrentándose a la violencia, creo que el arte es la posibilidad de eso, de manifestarnos. Y retomando también un poco esa idea de que es un espacio de varias confluencias, de distintas maneras de hacer el mundo, también tenemos que al creativizar el arte, de construir qué entendemos por arte. Porque el arte no es solo Hacer bellas artes, por así decirlo. El arte no es solo escribir un poema con la mejor estructura en prosa, con las mejores herramientas ortográficas, sino también el arte es hacer graffiti, el arte es hacer hip hop, el arte es hacer teatro callejero, el arte es hacer música, es escribir también nuestras vivencias desde cómo las vivimos. ¿no? Quizás no seamos expertos en términos de lenguaje. Pero tenemos que manifestar las cosas que vivimos, porque muchas veces también los espacios de violencia confluyen porque no conocemos del otro, solo conocemos los estereotipos o lo que la sociedad nos ha enseñado de, de, de ese otro grupo. Pero al tener una convivencia, al tener un lenguaje, al, al entender las expresiones de artes, podemos ir deconstruyendo esos estereotipos y esas violencias que sin querer a veces reproducimos. Entonces para mí creativizar es de construir el arte, es entender las diversas formas de manifestarnos desde nuestros grupos, desde los otros grupos y también reconectarnos con el arte ancestral. Es decir, cómo hacían nuestros ancestros para manifestarse, qué hacían si no tenían las posibilidades de escribir un libro, de escribir en redes sociales, partían desde la oralidad, desde enseñarlo a los más pequeños cómo se bailaba, cómo, cómo se cantaba, qué cuentos, qué leyendas, qué mitos había. Entonces, para mí, creativizar es eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, estimada María del Pilada Cáceres, por estas muy interesantes, importantes reflexiones, eh, porque precisamente nos permite amplificar también ¿no? las, las, las posibilidades, las visiones del arte, eh, 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 efectivamente. Cuando hablamos de arte no es exclusivamente, únicamente, estimadas ciudadanas y ciudadanos, eh, las, bella, las denominadas bellas artes, ¿no? sino, como ha mencionado nuestra invitada, eh, María del Pilar Cáceres, el, el arte es precisamente también esas manifestaciones, esas expresiones que transforman. Eh, los meollos, los acontecimientos, los sentires, pero esa transformación siempre tiene una expresión eh, eh, que, que nos permite eh, de alguna forma conectarnos unos con otros con nuevos horizontes. Y, y en ese sentido eh, surge también las posibilidades de de poder dentro de esta ciudad, ¿no? Que nos señalaba eh, María El Pilar Cáceres, esta ciudad que puede ser violenta, esta ciudad que puede ser eh, 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 resultar para, para ciertas poblaciones, comunidades, colectivos eh, hasta problemática, eh, precisamente tomar esa experiencia, eh, de, 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 de esa, esa experiencia que surge. Eh, al confrontarse con esta problemática y poder transformarla en arte, ¿no? Entonces eh, agradecemos mucho las las reflexiones vertidas eh, por nuestros muy estimados invitados. Bueno, eh, realmente agradecerles, agradecerles muchísimo por esta por esta reunión, por este eh, este es, estas reflexiones que ustedes han compartido. Yo quisiera solamente para culminar esta esta última pregunta, pero muy muy breve, muy puntual. Cuando hablamos de una Lima ciudad poética, ¿en qué piensan ustedes? ¿En qué qué imágenes vienen a su mente? ¿Qué ideas vienen a su mente? De manera muy breve, si lo podemos compartir, estimados invitados, para eh, eh, culminar con esta con esta con este diálogo. Eh, 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 y por supuesto, hacerles presentes nuestro reconocimiento y agradecimiento. Entonces, vamos, vamos con esta última eh, pregunta muy, muy breve. Cuando hablamos de una Lima ciudad poética, ¿qué imágenes, qué sentires, qué sensaciones o ideas vienen a ustedes? Arquitecta Madeleine Mendoza Morín. Gracias. ¿Qué es lo que me lleva a la mente? Si bien. Es una ciudad más, luego sí, una ciudad más íntegra, más vital, más armoniosa, donde se vincule tanto el tema educativo como esa solución de los espacios públicos, como también la solución de la información que llegue a todas las personas lo más antes, lo más antes posible, se puede decir. Eh, es una Lima mucha riqueza en cultura porque cultura porque es lo que nosotros nos lleva a ser cada vez mejores profesionales porque el patrimonio hoy en día también es muy vital conocerlo y porque restaurarlo y conservarlo es, debe ser un deber de cada ciudadano para que esto se haga realidad y y esto se pueda transmitir con mucho orgullo para todas las generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta. Y vamos a continuación con el arquitecto Daniel Flores. Lima, Ciudad Poética. Um, yo creo que Lima, Ciudad Poética, me suena a una Lima en donde uno pueda caminar por la ribera del río Rímac. A las 2 de la mañana, rodeado de jacarandás, sin que tengas miedo a que nada te pase. Eh, con un río limpio, cristalino, con bancas, con iluminación. Una lima ciudad poética es una lima en donde puedas subir a las laderas del Urigancho, de Manchay, eh, con habitabilidad donde hay vegetación, donde hay servicios cubiertos, por supuesto, donde no tengas miedo que nada te pase. Una Lima ciudad poética es una Lima con oportunidades, ¿no? Con infraestructura, es una Lima que ha recuperado esa mirada hacia su herencia cultural, es una Lima auténtica, única, con espacios donde se fomenta la cultura y en donde el diseño urbanístico permite que eh, fluya, no donde hayan los metros eh, que funcionen, donde no hayan los claxons en, en las pistas que aturden, no una línea donde puedes cruzar la calle, eh, sin preocuparte de que te vayan a atropellar. Eh, esa Lima, que seguramente es la Lima del futuro, totalmente tengo el optimismo que así va a ser. Eh, esa Lima seguramente será más inspiradora que la actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado arquitecto Daniel Flores. Eh, y. Vamos ahora a continuar y culminar con nuestra invitada, eh, la poeta y socióloga María del Pilar Cáceres. Gracias. Yo sí me imagino a Lima, ciudad poética, no con encuentros de poesía y literatura, con siempre los mismos poetas que ya conocemos, que en su mayoría son hombres blancos heterosexuales. Si no me imagino Lima Ciudad Poética como, como un espacio de confluencia entre las personas que no han tenido la posibilidad de, de expresar su sentir a través de los medios de comunicación o de la academia, sino, sino como este espacio donde mujeres indígenas cuenten las cosas que ellas viven, un espacio donde personas con discapacidad cuenten a qué se enfrentan, un espacio donde hombres y mujeres negros y negras puedan contarle a los niños las vivencias de ellos, un espacio donde migrantes venezolanos también nos puedan hablar sobre su experiencia en Lima, Una, es decir, un espacio donde todas las poblaciones vulnerables puedan hacer, puedan contar su, sus vivencias y a través de ello hacer poesía y hacer arte, ¿no? un espacio donde, donde esté el movimiento hip hop un espacio donde haya personas que hagan murales, personas que, que, que hacen teatro callejero, donde hayan cómicos ambulantes que no repitan chistes con violencias, sino que sea ese espacio, esa lima poética, ¿no? Esa lima del oculto, ¿no? De de, de no solo esa poesía que leímos casi todos en el colegio, que es una estructura así, que tiene puntos comas, signos de interrogación, signos de pregunta sino una poesía más oral ¿no? una poesía más de desde lo que vivimos, desde el corazón y con eso también que, que los demás también aprendan a qué cosas nos enfrentamos a diario entonces yo me imagino esa lima poética Muchísimas gracias estimada María del Pilar Cáceres por estas reflexiones agradecerles realmente estimada arquitecta Madeleine Mendoza, estimado arquitecto Daniel Flores, estimada poeta y socióloga María del Pilar Cáceres, agradecerles por la generosidad de haber compartido eh, estos diálogos, esta ciudad poética, celebración de la palabra, diálogos en torno a una ciudad poética, poetas y arquitectos dialogando. Eh, esta es nuestra primera secuencia. Yo los invitaría, por favor, a... a, a, a a poder estar delante de la mesa para poder hacerles entrega de un reconocimiento en, en señal de gratitud por nuestra parte para eh, eh, por, por, por haber compartido realmente esta 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 hermosa mañana casi mediodía ya mediodía eh, sus reflexiones entonces muchísimas gracias realmente y vamos a hacer entrega de eh, estos, estas colecciones de libros de Lima Le con nuestro estimado Julio Tafur, también, que nos va a acompañar para poder hacer entrega a esta colección. Los invitamos aquí adelante. Agradecerles realmente de todo corazón, María el Pilar, Daniel, Madeleine, Agradecerles la presencia, ciudadanía, la paciencia, agradecer al equipo de educación que siempre nos apoyan entrañablemente, agradecerles a todos ustedes, a todas y todos ustedes, eh, eh, por la, por, por, realmente por esta generosidad, esta gran generosidad de su parte de compartir con nosotros. Queremos eh, ofrendarles esta colección de libros de Lima le María del Pilar... Ahí está para, mí, para Daniel. Julio Tafuquín también es, es un estudiante formándose en la arquitectura y que hemos nosotros todos eh, realmente eh, gozado de las reflexiones que ustedes han compartido con nosotros. Muchísimas gracias al programa Lima Le, gracias ciudadanía, estamos en ese anhelo que bien han compartido. Y vamos a continuar en ello. Hasta otro momento en Ciudad Poética, celebración de la palabra. Los diálogos, los recitales, las performances continuarán. Muchísimas gracias.